Para el próximo pleno del Ayuntamiento de Córdoba, Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, presenta una moción dirigida a apoyar la huelga del 8 de marzo, la huelga feminista del 8 de marzo, porque creemos que sobran las razones para reivindicar mayor igualdad, para reivindicar la igualdad en definitiva. Y es que estamos siendo golpeadas, no solo físicamente, sino también estructuralmente por este sistema que hace que no se cuente nuestro trabajo de cuidado, a pesar de que supone una parte importantísima del Producto Interior Bruto, que no reza en ninguna parte, y a pesar de que seguimos en condiciones laborales absolutamente desiguales con respecto a los hombres. Las mujeres queremos reivindicar igualdad en todos los aspectos y queremos que esa reivindicación se lleve a las calles el próximo 8 de marzo. Consideramos indispensable que este ayuntamiento apoye las reivindicaciones de las mujeres y, por tanto, facilite la realización de esa huelga, ponga a disposición de los colectivos y asociaciones feministas todos los recursos a su alcance y manifieste su voluntad decidida de apoyo a estas reivindicaciones tan importantes para la consecución de la igualdad. Como sabéis, y desgraciadamente sufrimos todos los días, hay una violencia estructural que, como comentaba nuestra compañera Alba, se soporta por un sistema que es capitalista y que además es patriarcal. Eso hace que las mujeres suframos una violencia directa. Como sabéis, desgraciadamente tenemos que lamentar 9 asesinatos solo en el mes de enero, en lo que llevamos de 2019 que acaba de empezar, unas cifras que son tremendamente dramáticas. Ayer desayunamos con la noticia de una nueva manada de energúmenos que violaron a una mujer, una nueva noticia que nos entristece profundamente. Pero además, esa violencia, que es la violencia directa, es la punta del iceberg. Lo que se soporta, lo que soporta ese iceberg, el 90% de lo que no se ve, es violencia estructural y violencia cultural. Tenemos que luchar contra todo ese bloque de hielo, y por eso creemos que la herramienta, lo que tenemos que poner en marcha y lo que tenemos que apoyar, es esa huelga feminista para el 8 de marzo.